Nosotros tuvimos, ya te digo, los dos partidos anteriores un buen comienzo. Hoy, la verdad, ir ganando 3-0 en 10 minutos, ni el más optimista pensaba eso. Pero la verdad que los dos partidos anteriores venimos jugando muy bien. Hoy lo que tuvimos, que las tres veces que llegamos hicimos tres goles. Y bueno, después el partido lo manejamos todo el primer tiempo. En el segundo tiempo, por ahí con el 4-0, el jugador ya entra más displicente. Pero bueno, sabíamos que donde lo atacábamos bien otra vez, donde nos poníamos las pilas un rato, íbamos a hacer algún gol más. Defendimos un poco, nos llegaron un poco y bueno, después terminamos con el 5-0, pero lo que queda es que el equipo está teniendo la idea que uno tiene, ellos mismos ya saben que vamos a jugar a cualquier cancha de la misma manera, tanto de local como de visitante, y la verdad que están pasando por un momento bárbaro, hay que aprovecharlo. Hoy nos faltó Oscar y entró Alarcón y hizo un buen partido. Eso es lo que uno busca, que el grupo esté parejo, y cuando tenés alguna baja como la de Ibarra también hoy, esté otro preparado para jugar. Pero la verdad que hoy, las veces que lo atacamos por afuera, quedamos mano a mano, la verdad que hoy se definió todo bien. Por ahí el otro día en Boca Unido, capaz que tuvimos más llegada que el primer tiempo de hoy y no pudimos convertir. La verdad que se está armando un grupo bárbaro, y aparte un grupo ganador, que es importante en el fútbol, que todos quieran jugar, que por ahí el que no juega está enojado, pero eso a mí me gusta porque cuando le toca seguramente que va a cumplir. Así que lo bueno es que se está armando un muy buen grupo, que el equipo está cada vez mejor, que recién van tres partidos, que recién nos estamos armando y se ve cosas muy interesantes, muy importantes. Pero la verdad que muy contento, porque otra vez hicimos un desgaste bárbaro, el equipo no se relaja, y la verdad que uno los ve en cada entrenamiento y cada vez estamos mejor. Y bueno, eso es lo que apuntamos y a tratar de estar con los equipos de arriba. Hoy seguramente vamos a quedar ahí con dos o tres más peleando la punta, si bien van tres partidos, es muy pronto, pero desde ya que arrancamos muy bien, y eso tienen que aprovecharlo, porque después viene la mala y esa hay que bancarla, así que ahora hay que aprovechar.